Lijas, ¿cómo andas? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal te ha ido estos días, mijas? ¿Por qué no escucharé nada? Ya sé por qué. Ahí está, mucho, pero mucho mejor. Ahora sí ya escucho todo. Pam, pam. Hola Lady, ¿cómo estás? Ay, oigan. Ya estamos 14. ¿No será muy tarde si inicio el extensible el otro fin? Chale. Necesitaré ir a algún lado. Aquí está. Nunca el portátil, no manches. Eric, muchísimas gracias por tu reacción. Bienvenido. Param. Hola Eric, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Debería como también meterme a jugar una Song Wars. La skin, verdad que sí, está bien preciosa. Yo cuando la vi me enamoré de esta skin. Y claro, agradecerle a la preciosísima Lady que fue quien me la regaló. Es que esta skin está hermosa. Creo que de todas las skins, esta es la mejor.
Sí, es que en sí toda la skin me encanta. También cómo se ve el ojito y todo. Escucho los disparos, pero exactamente de dónde vienen, no sé. Está bien, pero bien preciosa la skin. Luego no tengo buena puntería con el otro, pero este derriba construcciones. Okay. Siento de que la verdad no mucho. Sin embargo, el juego me sigue gustando. Aunque las armas no mucho porque yo estaba muy acostumbrada en la temporada anterior al rifle ¿de qué es? ¿Cómo se llamaba ese rifle? De ráfaga, creo que se llamaba. Entonces siento que ahora sin ese rifle me cuesta mucho atinar las balas. Y pues las escopetas siguen siendo malísimas. A excepción de la que es de un solo disparo, pero, o sea, yo necesito como 15 disparos para poder atinar algo. Me voy a ir así, ya que se habrá hecho el bro que estaba por aquí. La otra se siente doña tryhard y viene a buscar al carnal aquí, hombre. Creo que se fue. Creo que no. Pues sí, como que lo de las armas, pues ya no, como que ya no está tan chido. Bestia. No sé, las armas nunca me terminan de gustar. Siento que a lo mejor los cambios en el mapa y todo eso, pues, le están metiendo ganas, pero las armas sin duda han sido lo peor de todas las temporadas. Las armas han sido lo peor de todas las temporadas. Y creo que eso es de lo que todos se quejan. Como que desde el inicio de la temporada. Cada inicio de temporada ponen peor las armas. Sí, por lo menos, bueno, pues si no quieren regresar la pump, pues se entiende, ¿verdad? La pump quita 200 de un solo cuentazo. Pero estas escopetas son horribles.
Por lo menos deberían de regresar la táctica. No es una pump, pero es una escopeta de las más decentes. Porque la de aliento a dragón, esa, bueno, baja un montón, pero solo un disparo también. Ahorita tenemos la de palanca, la de combate. Esta nueva de ver cromo. La de carga también. Pero por lo menos yo diría que la táctica que la regresaran es una escopeta decente. No baja de un solo, pero es decente. Más decente que las que tenemos ahorita. Ajá, es la única que se asimila a la pump. Pero en mi caso, como yo soy muy botsita, Eric, entonces necesito como unos 10 disparos para atinar algo. Entonces, pues ni modo. No es una escopeta muy factible para mí. Pues muchísimas gracias por tu reacción. Por tu like y tu compartida, te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo te encuentras? ¡Ay, ese pollo! No pollo. Otra escopeta. Necesito algo que no sea una escopeta. Escopeta, escopeta, escopeta. Lo que a veces se me dificulta, Eric, es de que no tengo como que así mucho, mucho tiempo como para entrenar. Y ahorita pues me dediqué, me dediqué a jugar otros juegos y siento que sí, ya le bajé el nivel al Fortnite, la verdad. No estaría nada mal que me metiera unos songwards para ver qué onda. Ahí había otro caminar por allá. Ay, bro, casi. Ay, bestia. Jugamos, claro que sí, Joelmena me solicitó, por favor, Fortnite nunca fue lo mismo después de la actualización. Sí, es que aún se puede disfrutar, pero sí tienes mucha razón, como que el mismo ya no es. Han cambiado muchas cosas, extrañan varios mapas. Pero de cierta manera se sigue disfrutando el juego. Nice, no, hombre. Siempre juegas con construcción. La mayoría de veces. Hola, Eric y Juan, ¿se conocen? La mayoría de veces juego con construcción, pero tampoco es problema jugarla sin ella. Juego de los dos modos. Puedes poner el comando ID y ahí te va a estar apareciendo, Joel. Yo vi correr.
Y hojas en construcción. Pues tampoco es problema. También puedo juego sin construcción, con construcción. Oh, no. Ah, pero le manda saludos. Ay, qué lindo. Eso está bien genial. ¿De dónde eres, Eric? Okay, y estamos en zona. Ahorita te acepto yo, él. Pero sí, sí siento que por lo menos soy de... ¡Hala! ¿En serio? ¡Qué chido! Yo soy de Guatemala. De Perú. Ah, yo tengo una amiga en Perú y para mí sería un sueño ir a Perú a poder visitarla. Qué padre. Pero sí, yo soy de Guatemala, abajito de México. It's okay. Pero sí de carrera. Mira, no prometo nada. No prometo nada, pero hago mi esfuerzo, te lo prometo, Joel. Y conocer muchos países. No, eso estaría bien padre. Bien cobolicito, ¿eh? Ha visitado muchos, pero muchos países. Y a veces lugares de donde uno ni siquiera sabía que existía. Hola, Darky, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Te terminaste de descargar el DVD? Bien, me pude haber quebrado las patas ahí. Ya te cargué en arena. Arena en un juego, no me gusta. Siento que mi nivel no es para arena, sinceramente. Sí, ya lo bajé. ¡Hola! Más al ratito, Más al ratito, si gusta, jugamos. Pero no he jugado ni el tutorial. Ay, sí, cierto. Sí, hay que pasar un tutorial. Eso sí es muy cierto. Depende de qué es lo que más juegues, Darky. Ahí te va a ir en, te van a ir diciendo qué onda. También quisiera visitar. Ay, sí, sería un sueño. Darky, muchísimas gracias por tu like. Voy a jugar otro en solitario y te invito, ¿va? Apenas es mi segunda partida. Vamos a ver qué sale. Ay, el lobito se está tragando la gallina. No, hombre, sí. Si quieres jugar, me avisas, Darky. Hay cosas chidas y hay cosas que ya no, que no están tan chidas. ¿Me devuelves mi llave? Ya. Las armas es una de las cosas que no me gustan. Las armas definitivamente es una de las cosas que no son mis cosas favoritas de la temporada. Y pues el mapa... Pues el mapa sí me gusta, pero las armas sí, sí siento que no. Fortnite, Dead by Daylight. Y ahorita he estado jugando un poco de Overwatch. Ay, sí, como no le dispara toda la pared.
El fusil croma. Siento que está muy roto. Pero igual no atino nada. No, o sea, en Fortnite. Ah, ok. En Fortnite juego partidas públicas. Con construcción. Aunque a veces de vez en cuando también juego sin construcción. Pero es que sí siento que la construcción la tengo súper mega recontra olvidada. Todo lo contrario a mí, ahí no digas, y creativa y arena. Pues creativo de vez en cuando juego. Pero como me dediqué más a jugar otros juegos, ya casi no he jugado. A veces sí se antoja jugar un creativo. Pero sí, muchísimas gracias, Eric, por tu consejo. Lo voy a tomar muy en cuenta. ¿En serio? ¿Le estás entrando al Overwatch? ¿Y qué te parece? Ya no está esa cola de 50 mil personas. Ahorita sí ya se puede entrar, te lo prometo. Te prometo que ahorita si tú tratas de entrar al Overwatch, sí, ya puedes entrar. Un poco complicado. Como que todo pasa muy rápido en el Overwatch. No sabes ni a quién le disparas o con quiénes están y cosas así. Siento que todo pasa súper mega recontra rápido en el Overwatch. Ay, no manches. Está temblando en CDMX. Ay, no, por favor, ahorita no. Deme un momento. Fíjate que eso sí no lo he visto. Es como rosada la esquina. ¡Ah! Yo creo que ya sé quién es. A mí me gusta uno que se llama Soldado. Soldado 96, si no estoy mal. Creo que es con el que mejor me adapto. Porque. Mándamelo por mensaje a la página, Joel. Me voy. Sí. Ay, no manches. Está templando en CDMX. Dios mío, bro. Tienes que ir a perfil, creo que es. Ahorita no creo.
Ay, bestia. Ay, no manches. Permítame un momento. Oye, cuando dispare la mira se va para todas partes. Ay, sí, sí es cierto. Ay, no, no fue en CDMX, ya me había asustado. Una más y te invito, Joel. Chale. ¿Y esto qué es? Al ratito si te encuentro iré a cenar, Cheito. O sea, buen provecho, espero disfrutes mucho tu cena. Y muchísimas gracias por pasarte, Eric. Te lo agradezco mucho. Provechito, provechito. Turu, 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 turu. Okay, tengo que hacerle daño a animales salvajes. Okay, Joel, lo voy a ver en un rato, ¿va?
Eso. Vale, mil disparos y apenas si le atiné algo. ¿Juegos sin construcción? Sí, también juegos sin construcción, con y sin construcción, de las dos maneras. Perdón, pero tengo que hacerle daño a animales salvajes. Sinceramente no me ha llamado la atención el Free Fire. Lo jugué un par de veces, pero no me llamó tanto la atención. Lo que fue eso. It's okay. Oh, fue el lobo el que hizo así. Al lobito se le puede quitar lo cremado. Lo cremado, ¿verdad? Lo cromado. Ay, qué mensaje. Yo no juego con construcción porque soy malísimo construyendo. No, no digas eso. Mira, poco a poco se aprende. Yo también. ¿En qué juegas, Juan? Yo también era muy mala construyendo. Y luego poco a poco aprendí gracias a unos amigos que me invitaban a jugar con ellos de pura box. Y me estresaba de que me mataban a cada rato, pero aprendí a construir. Nintendo, hola, ¿en serio? ¿Qué lanzamiento de Nintendo esperas más? ¿Qué es lo que más juegas en Nintendo? Ay, a veces es complicado jugar en una Nintendo Switch también. Bestia. Hola, Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Me gustan los juegos como Zelda. Hola, bestia. Entonces me imagino que estás esperando. ¿Cómo se llamaba el nuevo Zelda? Lágrimas de Reina, ¿no? O algo así. Que son de aventura, ala. Pues ahí vamos, me enfermé, pero ya estoy mucho mejor. Ya solo me queda esa tosecita. Pero me estoy recuperando, ya porque el otro fin de semana voy a hacer mi extensible. Y quiero poder estar súper mega recontra bien. Entonces lo quería iniciar hoy, pero mejor lo voy a iniciar la otra semana para que yo pueda estar al 100% recuperada. No, no te quiero matar, no te quiero matar. Vete, 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 vete. Tengo dos llaves. Una. Deme mi llave entonces. A mí la verdad me gustan todos los tipos de juego de Nintendo. Uy, quisiera jugarme en stream el Luigi Mansion.
Pero no lo tengo. Tristeza. Un té de limón con miel. Uy, no te imaginas, Axel. Los primeros días que yo me enfermé, me hacía unos pachonzotes de limonada con miel. Así, pero potentes. Y yo digo que eso me ayudaron un buen. Y ya mi mamá se quedó como que, ¿ahora? ¿Quién se acabó los limones en 2 días? Y yo como que, ay, perdón. Me gustó mucho. Ay, yo creo que tengo el Mario Odyssey. No estoy muy segura. De hecho, aquí tengo mi Switch. O creo que lo presté. Ya ni me acuerdo. ¿En serio? Justo no hace mucho. Ah, no, tengo el Zelda Breath of the Wild. No sé a quién le presté el Mario Odyssey entonces. Justo hace como un mes y medio me compré el Mario Kart. Solo me falta comprarme el. Y lo compré porque. Porque lo vi en oferta. Creo que. No, ya tiene más tiempo. Entonces fue cuando fue lo del aniversario de Mario. Ay, yo dije, no, hombre, de aquí soy. Creo que le pusieron como. ¿Cuánto le pondrían de descuento? Creo que le pusieron como unos $20 de descuento. Y no dije, ay, mamá, ¿para qué quiero? De aquí soy y boom, tarjetazo. No comí por 2 meses, pero tarjetazo al Mario Kart. Lo peor es que no me aceptaba mi tarjeta y ya iba a llorar. Y yo solo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué? Me dijo, ¿puedo utilizar tu tarjeta? Y yo, mamá, ¿para qué? Nomás para algo. Y luego se quedó, ¿qué es este cobro en dólares? Y yo creo que era una compra necesaria. Pero yo jalo. Ay, no. Malísima para todos los juegos, pero me encantan. Ahorita el que estoy esperando mucho es el Mario Rabbids. Pensé que el Mario Rabbids, el primero no me iba a gustar. Pero cuando jugué el. Hola, Lidocito, ¿cómo estás? Bienvenido. Es que soy malísima con el Franco. Ay, creo que sí. El Mario Rabbids, ¿no lo has jugado? Yo siento de que el Mario Rabbids era uno de esos juegos a los que no le tenía nada de fe, pero vino un compa y me dijo, no, es que me lo estoy jugando, está súper buenísimo y toda la onda. Y yo me quedé como que, va, lo voy a jugar. Me encanta ese juego, lo amo. Y estoy al 100% pendiente de que salga el segundo, porque me lo regalaron para mi cumpleaños y yo me quedé como que. ¿Es en serio para mí? Denme chance, están tocando la puerta y no sé quién sea. Si muero, recuérdenme con honor. Puede ser mi mamá.
Ay, gracias, Ro. Joel, ¿sigues ahí? Mi día estuvo bien. Me di un descanso que yo misma me autoricé porque me lo merezco. Y me vine a mi casa con plena fe en Diosito que nadie me iba a llamar. Nadie me llamó. Mi culpa. Dame un chance, solo voy a hacer algo. Y pues nadie me llamó. ¿Normalitas? O sea, bien, ¿no? Gracias, Diosito. TQM. No, hombre, ¿por qué se puso ese? No quería ese, quería. Ay, no, espera. Pero ese está bonis. Ojalá que cuando vengan los invitados de mi hermano no me vaya a dar la. Porque ahí sí les desconecto el internet a la otra, ¿verdad? Ya no dije nada. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias, Tocito, gracias. No se la puedo cambiar. Con el router anterior sí podía. Pero ahora resulta que con este router no, porque tengo que dar un aviso de que voy a cambiar la contraseña y que no sé qué, porque si no ellos no se pueden meter a las configuraciones cuando hay algún problema y bla 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 bla. No cambia la contraseña usted solita, infórmenos por favor. Ya, ah, ok. No sé qué onda, la verdad. Empresas raras. Estuvo bien raro, la verdad. Pero la cosa es que sí me dijo la compañía de internet. Creo que okay. It's okay. Ay, sí. Luego van a buscar qué busco por las noches sin nombre.
Imagínate que vean que uno se la pasa viendo yaoi, no manches. Okay, no. Ay, no, topo. Chinos encuerados, no. Bueno, sí, ¿verdad? Pero chinos encuerados de dibujito. No, pero también los... ¡Hijo de su mamá, desgraciado! Bestia. ¿Han hecho algo para curarme? Ay, no. Era muy bueno para saber, ¿verdad? Bueno. Eso me dio risa. No, pero van a ver coreanos, chinos, japoneses, tailandeses, de todo lo que tú quieras. Encuerados ahí, como que no mucho, ¿verdad? Ay, no, me di mucha risa. Ay, pobrecito Darth Vader. Ay, no. Miremos la tienda. ¿Por qué no escucho el gesto? ¿Alguien me dice por qué no escucho el gesto? ¡Hola, Wicho! ¿Cómo estás? Ay, por fin salió esta. 10 de 10. Alguien que me mande la musiquita del gesto, por favor. Esta skin es hermosa. A lo mejor porque tienes eso. Pero es que si fuera así no creo que me reproduciera el otro. A ver, vamos a cambiárselo. Cuando los otros bailan, es que solo lo tengo para silenciar a los demás. ¡Ay, yo lo quiero! Pero sí, era ese entonces. Lo tengo silenciado para los demás. Silenciar a los demás, pero no lo tenía silenciado para mí. Sepa Diosito. ¿A poco sí pega copy y macizo? Tal vez porque dura mucho. No lo sé, está raro. Gracias, Lucho. Está chido. Pero qué raro. A lo mejor es un baile que ni vaya a poder utilizar. Es de Fortnite y está sacando bailes chidos. Wicho, que lo sabes todo. ¿Cómo has estado? La otra, ¿verdad? Oigan, dejen, pongo a cargar mi celular. Ni carga tengo ni nada. Ajá, va, ahorita te lo enseño de nuevo.
Facebook feo, ¿cómo osa que se te buguee cuando yo estoy enseñando la tienda? No manches Facebook, ya no eres tan chévere como antes, Anuar. Ay, Dios mío, yo voy a hacer que solita me dé un ataque de risa. Por 3 años. Mucho mejor. Como que digo mucha mensada hoy, ¿no? Bueno, todos los días sin falta. La neta, yo voy a quedar hasta aquí porque soy maquita. Porque soy menquita y porque no llegué. No, 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 hijo de tu nana, hijo de tu nana, hijo de tu nana, hijo de tu nana. El otro estaba hasta aquí, están los dos. Qué hijos de su mamá, chingan a su madre. Pues ya mímete la hora. Ya mímete toda la noche. Hoy me compré una Maruchan Ron nomás porque tú dijiste, ay, no, yo ayer no me comí una Maruchan. Y yo dije, al chile, yo también quiero una. Y fui y me la compré. Obviamente sin los chips, ¿verdad? Porque. Porque me iba a ahogar con el picante. Pero le eché otras que se llaman Tortrix y un montón de cositas así. Y 10 de 10. Si mi mamá me pregunta, le voy a decir, no, pues me comí chilaquiles otra vez. Ya hice cuadritos el pasito de la Maruchan. Y lo metí ahí en una bolsita y ya. Ah, no, pues hasta eso estuvo bien. Hasta eso estuvo 10 de 10. Chocalarro, nadie se va a enterar que nos comimos una Maruchan, excepto medio stream tuyo y medio stream mío, pero qué importa. Ay, no, ya se acerca Halloween, no sé si pintarme la cara por lo menos, porque no tengo dinero para un disfraz, pero peor es nada. Ay, bestia, llegó ese otro, FJ. Ahí van combinados de trajecitos. A ver. No, es que yo creo que sí, es porque tarda mucho. Si me tiran copy fue para enseñarle el gesto al Ro. Espero lo estés viendo, Ro. ¿En serio dicen que es reactiva? Ay, yo no sabía, Axel. Te juro que yo no sabía que esta skin es reactiva. No manches.
Pues yo no veo que cambie en nada, la verdad. La veo igual para todo. Este fusil no me gusta. Sí, ya lo viste. Pues yo era lo que decía, que estaban bien chidos, bro. Ya pues, atíndale una bala. Muerto para tu casa, bro. ¿Qué fue eso? El de hoy no lo habías visto. ¿Y qué te pareció? A mí me gustó bastante. A mí la verdad sí me gustó. Pero yo pensé que ya lo habías visto. No manches letras a la vez. Están chidos, ¿verdad? A mí me gustan mucho. ¿Y has visto el Overwatch? Pinche lobito. Llegó su compa. No, chale. La app de pizza me dijo que mi pizza ya estaba lista y que pasara por ella y ya casi me la acabo, me la dieron hace como, no manches, como hace 40 minutos. Aplicaciones efectivas en la vida. ¿Cómo así? Ah, no, no te preocupes, bro. Nomás ya la tengo en mi estómago. No. Ay, me dio Luego sí pasa.
Chistosos los de la pizza. Me siento bien mal, me faltan 150 niveles. No voy a hacer con, no sé qué voy a hacer con mi vida porque me faltan 150 niveles. ¿En qué juegas, Axel? Aceptar. A mí ya solo me faltan 86. Me faltan 153 niveles. Finos. Yo no sé cómo es que logro todas las temporadas acabar el. ¿Cuándo acaba esta temporada? Acabará como el 3, ¿no? De diciembre. No, en noviembre, de diciembre. Ay, no, mándame tus hacks, los necesito. Me va a poner a jugar ¿cómo se le llama a esos? Se me fue el nombre. No, speedruns no son. ¿Cómo se le llama el nombre? Bestia. Luego tú qué, o sea, loca. No, 91. Axel, yo voy en el nivel 47. Bestia. Ay, bestia. Yo dejo un mapa que se llama Tepit. ¿Por qué con headshot? Hola. No, pero pues es que yo soy. Imagínate tratar de dar un. Un headshot para mí es imposible. ¿En serio? ¿Me pasas el código? Yo quiero. Es un sueño, Don Pulse. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pulse.
Ah, bueno, lo voy a buscar mañana. Mañana que no tengo nada que hacer. Me voy a levantar temprano a subir nivel. No son mentiras. Tengo que ver un concierto de mis chinos. Yo tengo que ver un concierto de mis chinos a las 3 de la mañana. Para. A ver. Footcraft. Island Wars. Hay un Inside the Barkrooms. Default. Pongo un mapa. No, solo estoy buscando un mapa. Que me dijeron que aquí lo podía encontrar. Pero no. No estoy buscando. No voy a poner un mapa. Solo estoy buscando un mapa que me dijeron que aquí lo podía encontrar. Sí, mejor pásame el código porque... Ya viste que aquí no está. Lo voy a guardar. No sé dónde, pero lo voy a guardar. Ya lo guardé. ¿Ya viste que aquí no está? Pero aquí no estaba. Ya lo quitaron de populares. Letras Árabes me mintió. No estaba en populares. Lo busqué hasta el cansancio. Mi nombre no estaba ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque yo quería que descansaras, Ro. Por eso yo te dije, ve a dormir. Ay, no digas, Ro. Tómate algo. Daniel López, muchísimas gracias por tu like. Bienvenido. Pero yo no lo encontré en populares. Ya estaba en los impopulares. Ah, vale. Ay, sí.
Uy, qué propuestas esas. Gracias. Hola, ¿cómo así? No manches. Ay, no, ya no tengo nada de vida. Ay, bestia, jala. Chichis, chichis. Pero me paso a retirar. Yo creo que voy a prender un ratito la moradita. Voy a ir a prender allá un ratito. No sé por qué. Últimamente me dieron ganas de prender allá. Sí. Cuando llego, me voy a ir a la moradita un rato. No sé, como que ex la extraño. Como que la extraño. Entonces me voy a ir a la moradita un rato por si desean irme a seguir allá o verme. Les pongo cómo me encuentran. No sé, la extraño. Me encuentran así, a la otra, ¿verdad? Ah, ahí está el rol. Entonces los veo allá, configuro nada más esta de rapidito y prendo allá. Se los prometo. Así que los veo por allá. Si desean irme a seguir, los quiero mucho. Muchísimas gracias por acompañarme. Mañana prometo aprender más temprano. Y el extensible lo dejamos para iniciar el viernes de la otra semana, ya que yo ya me encuentre full de mi garganta para estar grite y grite y grite y chingue, chingue, chingue. A la otra, ¿verdad? Los quiero mucho. Bye. Allá te veo, Dark.